Yo fui torturado por militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿Qué quería saber él? Mi vínculo con los subversivos de Chile. Pues yo hice mi estudio de sociología allá en Chile. Yo fui a la Argentina, hice mi doctorado en ciencia de la educación y en mi tesis yo denuncié el espionaje masivo norteamericano en Paraguay. Y el otro pecado que yo cometí fue que yo era sindicalista al magisterio, era presidente de los maestros, y exigimos igual salario que los militares, asistencia social, pero como los militares. Y organizamos cooperativa, hicimos vivienda nosotros los maestros, ¿verdad? Y eso molestó a la dictadura. Y después otro tema que nosotros aplicamos en la escuela donde yo fui director, Juan Bautista Alberdi, aplicamos la metodología de Paulo Freire. Y eso fue lo que molestó, colmó el vaso. Y me consideraron, los militares llegaron a la conclusión que yo era un terrorista intelectual. La Operación Condor fue un pacto eminentemente militar, que nació el 25 de noviembre del 75 en Santiago de Chile. Operación Condor significa un pacto criminal entre los gobiernos del Cono Sur de América Latina, donde se rompieron las fronteras para perseguir ideológicamente a la gente que no estaban de acuerdo con la corriente neoliberal que se está imponiendo. Condor es una política económica y militar que venía de Washington. Para entender Condor hay que entender, en primer lugar, la Guerra Fría. Era la Unión Soviética o Estados Unidos, ¿verdad? En ese contexto, los Estados Unidos venía sufriendo derrotas y derrotas. Se mete en la guerra de Vietnam y fracasó. Y fracasó con los cubanos también. Y de fracaso en fracaso. Y después aparece Allende, ¿verdad? Entonces eso asustó a los Estados Unidos, que iba derrota en derrota, siendo la primera potencia mundial económica y militar. Entonces el cerebro del cóndor fue Kissinger. Kissinger ordenó a Pinochet a limpiar el aparato de Estado, la sociedad civil y la sociedad política de comunistas. Y Vance tenía que limpiar la iglesia católica por dentro de sacerdotes zurdos. Y eso costó más de 100.000 víctimas. Es una bomba atómica que se tiró sobre América Latina. El 22 de diciembre de 1992 hemos encontrado en Asunción más de 3 o 4 toneladas de documentos, ¿verdad?, referidos a la Operación Cóndor. Documentos que tienen acorralado hoy a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, a los genocidas del Cono Sur de América Latina, fruto de 15 años de investigación. Y yo estaba investigando dos cosas. Uno, quería saber cómo murió mi esposa. Porque a mí me dijeron que ella se suicidó. Yo estaba seguro que no se iba a suicidar. Y segundo, ¿por qué en mi país vinieron a interrogarme, a torturarme militares de otros países? Un día llego a un lugar posible, aparece una abuela y me dice, ¿usted es Martín Almada, el maestro combatiente? Sí, abuela. Me abraza. Sí, me dice, esto era mi propiedad. Hasta que vino el jefe de la policía política, policía secreta, quería tomarme, comprar muy barato, regalado. Yo me negué. Entonces tomaron a mi hijo preso por comunista. Torturan a mi hijo y para que no lo maten, hicimos el cambio, el cuerpo de mi hijo por esto. Ella quedó viviendo en una esquina, odiando a esta gente.
Y después cambia otra vez de actitud conmigo. Me dice, maestro, cuando va a llover, hay trueno y relámpago, no se acerque a este lugar, no le conviene a usted. ¿Y por qué, abuela? Y ahí llora ella. Y me dice, los argentinos lloran, los chilenos lloran, brasileños lloran. Ah, le digo, ¿están adentro? No, son almas en pena, fueron asesinados acá. Fuimos a la embajada americana, hicimos una carta a Clinton, era presidente, y le dijimos que él tenía que reparar, indemnizar a las víctimas del Condor de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Fuimos echados de la embajada. Echados de la embajada. Y nos trataron de comunistas, subversivos. Paraguay es un país que está al margen de la ley. En Paraguay tenemos 3 o 4 toneladas de documentos. Tenemos la Comisión de la Verdad con 8 volúmenes de recomendaciones. La Fiscalía General, el ejército no permitió tocar un solo militar. El cóndor sigue volando. Hay que cortarle las alas. En vista que el archivo que nosotros hemos descubierto después de 15 años de investigación, el gobierno se apoderó de nuestro archivo, junto con USAID, la Agencia de Cooperación Norteamericana, ese archivo se convirtió en archivos de documentos, no se hace investigación. Entonces, por ese motivo, hemos creado nosotros un centro de estudio de historia presente de Paraguay y del cono sur de América Latina. Pedimos la colaboración de por lo menos a partir de 1 euro que pueda llegarnos para fortalecer esos archivos, el nuevo archivo, el archivo paralelo, el archivo del pueblo y para el pueblo, y para que sirva también a la juventud estudiosa europea y norteamericana.